Buenas tardes. Pues en nombre de la Hermandad de la Divina Pastora, pues vamos a dar comienzo a esta exposición que vamos a desarrollar durante esta semana alrededor del centenario de la canastilla del paso de nuestra titular, la Divina Pastora. Obviamente, lo primero que quiero dar es las gracias pues, a Patricia, la alcaldesa de nuestra ciudad, también a Mar, que nos hemos peleado cariñosamente, hemos hablado muchísimo, para que lo que estamos viendo a nuestras espaldas sea hoy una realidad, ¿no? Han sido muchas reuniones, para que desde el principio han sido todo predisponibilidad por parte del ayuntamiento y, lógicamente, pues no hay más remedio que agradecerlo porque han dado facilidades de todo tipo. Desde las reuniones, todo cómo se ha ido desarrollando, hasta incluso ayer domingo por la tarde que abrieron las instalaciones, también a Leonardo López, que está aquí de seguridad y hermano de la hermandad, pues por todas las facilidades, repito, que han dado para que esta exposición sea una realidad. Obviamente también a los medios de comunicación que hacéis posible pues, que estas actividades de las hermandades pues tengan eco, no solamente a nivel cofrade en nuestra ciudad, sino también en la ciudad de San Fernando. Y también quiero agradecer que Salvador esté ahí con nosotros porque esta exposición pues, también es parte de nuestra patrona. El paso, pues como sabemos y vamos a analizar un poquito ahora, pues forma parte del origen histórico de la Hermandad de la Virgen del Carmen con motivo del centenario de su patronazgo en nuestra ciudad. Y ahora, pues en la ¿no? posesión de nuestra hermandad, pues cumplimos 100 años de esta ejecución. El paso como tal, muchos pues, lo conocéis en la calle, pero quizá también es importante el analizar que desde la restauración de la canastilla ya por el año 84-85 hasta su finalización en 2003, pues fueron casi 20 años de restauración y enriquecimiento del paso, por donde han ido pasando pues, la mayoría de los artistas más importantes del mundo cofrade de final del siglo XX y principio del XXI. Manuel Guzmán Bejarano, Manolo Calvo, Antonio Vega, los hermanos Delgado, Fernández Enrique y también pues, nuestro hermano de honor, Alfonso Berraquero. Esta explicación del paso pues, va a estar ejecutada no solamente en estos trípticos que se han hecho, informativos, sino también en 8 paneles, que están 2 aquí en la parte delantera, y 6 que están detrás. Los dos primeros corresponden a Antonio Ácame y a José Gil, diseñador y ejecutor del paso, y detrás pues, hay uno dedicado a la Virgen del Carmen, con lo que fue la ejecución del paso en el año 21. Otro panel está relacionado con las dos coronaciones, puesto que el paso, más que quizá para mí, más que el elemento artístico y patrimonial, es el emocional. Es el único paso que conocemos, o creo conocer, que ha tenido en su ¿no? en él dos coronaciones canónicas, la de nuestra patrona en el año 51 y la de nuestra Divina Pastora en el 2004. Hay una evolución de los pasos que ha tenido la Virgen de la Divina Pastora en dos paneles desde el siglo, en el siglo XX, y los dos últimos paneles están relacionados con los artistas que han ido aportando su granito de arena para que esta obra pues, sea hoy una realidad. Una realidad que forma parte del orgullo de los pastoreños y creo que también de la ciudad. Un paso con 100 años y un paso pues, donde, repito, todo lo que es la simbología relacionada con la historia de la vida de la Virgen, simbología pastoreña, la imaginería, pues creemos que es un paso digno de, iba a decir de museo, pero bueno, de por lo menos que sea conocido un poquito en mayor detalle que el simple hecho de verlo procesionar el 15 de agosto. ¿No? Entonces, reiterar mi agradecimiento al ayuntamiento, reiterar mi agradecimiento a los medios de comunicación y a todas las personas que han formado parte de la comisión de trabajo, que nos hubiera gustado que hubieran sido más cosas las que estaban sobre la mesa, pero por el coronavirus y las circunstancias, pues bueno, se ha quedado en esta exposición, que creemos que, bueno, más vale poco y bueno que haber hecho distintas cosas, ¿no? Y retiro también, por supuesto, mi gracias y mi gratitud a Salvador por estar aquí hoy con nosotros, como repito, parte también de la historia de este paso y, por tanto, de la exposición que estamos hoy celebrando. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos los que estáis hoy aquí en la inauguración de esta exposición. Agradecer especialmente a Juanjo y a Salvador que se encuentren en un momento, bueno, pues yo creo que abre un camino importante y dentro de una conmemoración importante. Ha relatado perfectamente la importancia que tiene la exposición que hoy vamos a abrir a la ciudadanía de San Fernando y a todos aquellos y aquellas que quieran venir incluso de fuera a comprobar el valor artístico, la calidad que tiene este paso que se expone, pero también poner en valor, como él bien ha dicho, el valor histórico que tiene, habiendo sido
Bueno, pues paso precisamente de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y también de la copatrona, la Divina Pastora. Para el Ayuntamiento de San Fernando, para mí como alcaldesa, es un privilegio poder abrir las puertas de este edificio, de un edificio que es la casa de todos y de todas, precisamente para que sea compartido y exhibir algo que es una joya, ¿no?, de nuestro patrimonio cofrade, reconocido no solamente en nuestra ciudad, sino también fuera de ella. Cuando se diseñó precisamente este edificio, en su rehabilitación recientemente, bueno, pues precisamente inaugurada, teníamos claro que tenía que ser un edificio que se abriera a la ciudadanía, que tenía que ser un edificio que, además del valor que tiene desde el punto de vista histórico y arquitectónico, que ya de por sí es visita obligada y turística, bueno, pues vemos permanentemente a personas que lo visitan para comprobarlo, también tenía que tener un ala de fácil acceso y un ala cultural para promover y ser también un espacio más que se sumara a los distintos espacios que tenemos en San Fernando. De ahí la ubicación de la Biblioteca Lobo, junto al centro, precisamente a la sala que está aquí a la izquierda, el salón de actos, que permite también abrirlo y celebrar todo tipo de actos, y que ha ofrecido a cada uno de los colectivos, a la hermandad también, para aquellos momentos que lo quiera, o incluso también lo sabe Salvador, y por lo tanto ahora en esta zona que, bueno, que es muy significativa y que tiene una belleza, yo creo que se ve y se aprecia, pues tener esta primera exposición que significa tanto, que significa mucho, como decía, para la propia hermandad, pero que significa también mucho para San Fernando en cuanto a lo que estamos exhibiendo. Enhorabuena a la comisión que trabajó en esta conmemoración precisamente de los 100 años de este paso, de esta joya, insisto, y sobre todo desear que aquellos que vengan disfruten de el espacio en el que se encuentran y disfruten también de la belleza artística que podrán contemplar. Muchísimas gracias a todos. Sin embargo, como está en su taller, pues, la ejecución de pasos de algunos de primera línea de Sevilla, ¿no?, de la sentencia de la Macarena, que hoy en día es el remate del coro. El remate del coro, ¿no? Sobre la ejecución del paso, con motivo del centenario, las fotos obviamente son las clásicas de Quijano. Esta descripción del librito es muy interesante, de los señores Quijano y Fernández de León, donde describe curiosamente todo lo que fue la ejecución del paso, ¿no?, que costó unas 21.000 pesetas en el año 21, que imagino que 21.000 pesetas en el año 21 sería una cantidad interesante, ¿eh? Foto del traslado de la Virgen después del patronazgo, la coronación, y las fotos clásicas de Quijano, que son ya, pues, historiográficas de la ciudad, ¿no? Como me he puesto el nombre de la exposición, ¿no?, un trono para las coronaciones, el de la patrona en 51, que es pontificia, la nuestra canónica, en el 2004, ahí es la plaza de la pastora. El 5 y el 6 relaciona lo que es la evolución del paso de la pastora desde el principio del siglo XX hasta la terminación del paso. Foto tenemos año 20, las clásicas de Quijano, esta es la primera vez que salía después de la guerra civil, año 42. Un cuerpo del año 46, pues conocemos quiénes son estas personas, no sabemos quiénes son, y curioso que esta foto se ve dentro de la línea del cambio. Sí. Esto es la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía antigua, perdón, porque sería ahí está atrás, va a estar el pedido. ¿Y la habéis compartido en redes, la foto? ¿Pasa bien eso o no? No, es que esta foto nos la dio un señor. Yo esto está en mi casa, no, o sea, pero no entre la reorganización del 74, esto es Padarena, con Antonio Brea, y esta última de 81 es la primera de cuando se abrió la puerta grande de la plazoleta, la que salió el pastor, del año 81. Entonces era un paso que nos regaló la hermandad de las columnas, porque el antiguo de las lágrimas, pues, la hermandad no tenía donde caerse muerto, entonces era prestado. Era prestado y ya a partir de ahí se empezó la restauración, el enriquecimiento, hasta el año 21, ya, aunque la finalización fue en el 2003, el año antes de la coronación. Y fue un poco como en la evolución de, ¿no?, de los dorados, las partes de los respiraderos, los bordados. Un proceso, o sea, que empezó en el 83-84 hasta el 2003. No es más que lo que hizo fue pegar las dos partes y recuperar unas partes de tallas perdidas. Manuel Calvo, que fue el dorador, Antonio Vega, que terminó lo que fueron los candelabros, que quedó un poco descrito, parte de la imaginería que hizo Alfonso, parte de la imaginería que hizo Antonio Luque, las piezas de orfebrería que van en las cartelas de los faldones y las imágenes que son también de Chema o de los hermanos Delgado. Y ya esto es lo que sería la última parte, los bordados del taller Fernández Enrique, taller de Brenes, que ya cerró, Carlos Valle, que era un miniaturista, tío bohemio tipo Alfonso, pero un tío curiosísimo, sumó la mujer de Triana, ¿cómo se llama de Triana? Borrero, Alfonso Borrero.
que también hizo marfiles, los hermanos Delgado, que se encargaron de toda la parte de orfebrería, el llamador, algunas piezas de las imágenes del que rodean el canasto, y la peana de la Virgen, que la hizo Juan Carlos Bercedilla y su mujer Isabel Mariño, que es donde va la Virgen sentada, pues, en el paso, ¿no? Bueno, en línea general un poquito todo descrito, que está también el díptico un poco explicativo. Queremos hacer un boletín también para final de año, donde va a ir recogido un poco todo lo que está aquí descrito, un poco resumido, para hacer un poco más de eso, ¿no? De renacimiento. Tuvo un cofrade gaditano que se llama José Luis Ruiz Nieto, nos dio la idea y se hizo todo el marfil que hizo el Carlos Valle y la Rebola del León. La Inmaculada, por el conjuntador Inmaculada de Murillo, la familia, el pajarito, el cuadro de Rafael, y todo, bueno, se fue ejecutando entre el oro, el marfil y la seda, y en las carteras pues van representadas cuestiones relacionadas con la o con lo que son escenas, por ejemplo, de la Orden Franciscana, el cuadro de Murillo, que bueno, es un cuadro de Murillo por el fondo de San Fernando, en la torre de la iglesia mayor, de moda en seda. Y esto sería un poco complicado, ya el tema del marfil está bastante... Esta cartela fue nueva porque antiguamente el manto de la Virgen del Carmen iba desplegado entero. Entonces nosotros, por el tema del granado, pues quedaba el manto un poco... Se podía abrir, pero la idea era el granado, recoger un poco el manto y ahí pues hicimos la cartela con el escudo franciscano, que es como queda actualmente. Ahora hemos puesto delante el arcaje de San Miguel, que habitualmente va también en la parte de atrás, ¿no? Y ya el resto, pues igual, la cartela de los marfiles, las cartelas grandes, la imaginería de Alfonso y de... Y esto es la leyenda que ha dado origen a la devoción pastoreña, del fraile predicador de Sevilla, en el cuadro del convento de Capuchino de Sevilla, pues tuvo una especie de visión, aparición, imaginación, como parecimiento, y vio la vestida de en vez de como reina con corona, pues la vio vestida como un pastorillo. Entonces, eso en un principio fue una bomba, y más allá de la. En 1703, como cayó por una virgen, se vistiera con un sombrero. Y, sin embargo, pues fue asentando, se expandió por toda España, por toda América. Y aquí, por supuesto, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Cielos, la Pastora. Conservado.